Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos. Comenzamos como cada jueves en directo, hora peninsular, 4 de la tarde, directos al derecho, hora menos en Canarias. Bienvenido, Arturo Ortiz, director del programa. ¿Cómo estás? Pues yo genial, Alexia. Bueno, hoy me vas a tener que permitir nuevamente la licencia de una dedicatoria que hemos comprometido, porque si no llega a ser por nuestro conductor profesional, Marcelo, que ha conseguido no traernos, sino teletransportarnos de un evento en cuestión de casi segundos a la emisora para poder iniciar este directo, que casi no conseguimos. Estamos de verdad hace 15 minutos en el otro extremo de la ciudad. Bueno, lo hemos logrado, al igual que reunir a todo este equipazo, como cada semana, para hacer nuevo programón que tenemos por delante. Pedro Rodríguez en los mandos técnicos, Javier Lillo, Javier Sandoval, CEOs de la emisora, equipo técnico, fotografía. Bueno, es que hoy no sabes qué despliegue, Arturo. Has faltado, tu agenda no te ha permitido acompañarnos, pero venimos de un evento que ha sido un exitazo, y por supuesto la cobertura, ¿qué vamos a decir de esta casa? Brillante, no, lo siguiente. Dicho lo cual, ahora sí, seguimos dentro del mundo jurídico. Hoy casi va a ser el tema del día al completo, pero en nuestro programa, con un menú pues creo que muy interesante, porque vamos a hablar por un lado de arrendamientos urbanos a raíz de una obra que se ha publicado por parte de Sepin. Ya hemos hablado de ellos y con ellos, pero creemos que es interesante profundizar y analizar. Trataremos ese tema con su autor. Nuevo concepto que nunca habíamos tratado, que nos sorprende y nos intriga, porque vamos a unir la abogacía con el concepto de la sostenibilidad. ¿Alguna vez hemos relacionado esos aspectos? Pues no, yo hace poco leí un artículo de nuestra invitada y a mí me sorprendió, me sonaba todo a nuevo y... A algo muy contemporáneo, muy sí. Actual y muy, lógicamente sí. Muy adaptado a esa nueva era. Pues lo haremos también con nuestra invitada, con Cristina, que luego presentaremos, y contigo nuevamente tiempo para esos mask, porque que sepan que ya son procedimientos obligatorios todavía van a ser obligatorios. De hecho, van a ser muy pronto obligatorios antes de acudir a la vía de los tribunales, con lo cual mejor tener profundo también conocimiento de esos métodos adecuados de resolución de controversias, esos nuevos mask. Esto es lo que les hemos preparado, no sin antes, como cada semana, ponerles al día en nuestro boletín informativo. Hablamos de la última hora en jurisprudencia y legislación. Arrancamos. Pues venga, Arturo, empezamos legislación, dos reseñas. ¿Qué tenemos que destacar hoy? Pues destacamos la ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática y la ley 21/2022 de 19 de octubre de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Iniciamos ahora sí ya repaso de jurisprudencia y lo hacemos por el área civil. Sentencia 3702/2022 de 14 de octubre sobre el traspaso en las disposiciones transitorias de la ley de 1994. De arrendamientos urbanos, hablamos. Hablamos de arrendamientos urbanos, tema de hoy. Traspaso que tiene una regulación especial en la mentada disposición transitoria que debemos aplicar sin que quepa identificar subrogación con traspaso. Sus diferencias son evidentes. La subrogación tiene su origen en la ley, opera a favor de personas normativamente predeterminadas vinculadas con el arrendatario sin posibilidad de extenderla a otras distintas, y es gratuita para el subrogado, mientras que el traspaso es un negocio jurídico oneroso susceptible de celebrarse con terceras personas y se lleva efecto necesariamente en vida del arrendatario cedente. Las reglas que debemos aplicar en este caso son pues las contempladas en los párrafos siguientes, que ya vamos a intentar resumir. No cabe pues interpretar dicha norma en el sentido de que se establezca una específica causa de extinción de los contratos de arrendamiento cuyos derechos se adquiriesen por traspaso en el precitado periodo crítico de los 10 años anteriores a la vigencia de la nueva LAU, a modo de excepción a la regla general de pervivencia del contrato hasta la jubilación o el fallecimiento del arrendatario.
Y pasamos a la sentencia 3605-2022 de 27 de septiembre, que nos habla de complemento o adición en la liquidación de gananciales cuando no se incluyen todos los bienes. Dice el Supremo que si los cónyuges hubieran querido hacer una liquidación meramente parcial, podrían posteriormente llevar a cabo una división del bien que permanece en comunidad. Y ante la falta de acuerdo, la cuestión debería resolverse judicialmente. Si la liquidación se contempla por los cónyuges como total de todos los bienes que integran la sociedad, la mera omisión de un bien ganancial en la liquidación no comporta por sí sola la atribución al bien de carácter privativo si no manifiestan otra cosa las partes. La omisión de un bien ganancial tampoco implica necesariamente una renuncia al ejercicio de las acciones o derechos que correspondan, y si no hay renuncia procedería el complemento o adición de la liquidación. Por ello, en atención a las circunstancias, es posible llegar a la conclusión de que la omisión de bienes conocidos por ambos cónyuges en la liquidación practicada de mutuo acuerdo puede comportar una renuncia que impide reclamar posteriormente el complemento o la adición. De la misma manera que en tales circunstancias la cláusula por la que las partes manifiestan darse por pagadas en su haber puede considerarse como renuncia. Vamos a lo penal. Arturo, sentencia 3663/2022 del 6 de octubre sobre la extralimitación en la instrucción. La falta de declaración de complejidad de la causa no puede justificar en esta fase el efecto pretendido. Falta de validez de las diligencias de instrucción practicadas cuando la propia defensa se aquietó a las distintas resoluciones que se dictaron durante la fase de instrucción y al plazo en el que se dictaron. Y pasamos a la sentencia 3666-2022 de 6 de octubre sobre el error de tipo. Y dice el Supremo que el error excluyente del dolo no puede basarse en la simple desconocimiento o la sola falta de previsión. Reclama la representación falsa positiva. Como indicábamos en sentencias anteriores, el error supone un conocimiento equivocado, firme e indubitado. Un conocimiento equivocado, pero seguro. La cuestión probatoria que se suscita no es si el recurrente pudo tener dudas sobre la edad de las menores, sino si cabe considerar razonablemente acreditado que creía errónea, pero firmemente que lo eran. Y debiéndose también recordar que no cualquier duda formulada debilita el alto grado, y seguimos en la misma sentencia, de conclusividad exigible para que la inferencia alcanzada pueda destruir la presunción de inocencia. La duda que la neutraliza es la razonable, esto es, la duda justificada razonablemente y no arbitraria. La consistencia de la duda razonable no se justifica en sí misma, sino contrastándola con los argumentos que fundan la condena, como a la inversa, la contundencia de la hipótesis de condena tampoco se mide en sí, sino según su capacidad para neutralizar la propuesta absolutoria. Y en el caso, reiteramos, ese nivel de neutralización de la hipótesis defensiva se da con absoluta claridad. Y pasamos al ámbito contencioso administrativo y reseñamos la sentencia 3670-2022 de 29 de septiembre, que habla sobre la justificación de dietas de los trabajadores por cuenta ajena, aunque sea trabajador o partícipe de la sociedad. Dice el Supremo que si la Administración consideraba que la prueba aportada por el hoy recurrente resultaba insuficiente, debió dirigirse al pagador, dado que no corresponde al empleado probar la realidad de los desplazamientos, sino que es el empleador el obligado a acreditar la realidad de que las cantidades abonadas al empleado por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados en determinado día y lugar y motivado o por razón del desarrollo de su actividad laboral. Nos vamos a la sentencia 3569/2022 de 29 de septiembre sobre la tributación en casos de extinción de condominio con compensación económica a un copropietario si existe incremento patrimonial. La compensación percibida por un comunero a quien no se adjudica el bien cuando se disuelve el condominio comportará para dicho comunero la existencia de una ganancia patrimonial sujeta al IRPF cuando exista, eso sí, una actualización del valor de ese bien entre el momento de su adquisición y el de su adjudicación, y esa diferencia de valor sea positiva. La reducción en la base imposible de ese IRPF por el pago de pensiones compensatorias abarca también a los supuestos de fijación mediante un convenio regulador formalizado ante el letrado de la Administración de Justicia o el notario en virtud del régimen de separación o divorcio de mutuo acuerdo. Si bien el presente caso que estamos analizando, la pensión compensatoria, según se acepta por la sentencia
sentencia recurrida, cuya premisa fáctica no puede revisarse en casación. Proviene de un acuerdo de capitulaciones matrimoniales no vinculado a una separación o divorcio que no consta ni judicial ni celebrada ante notario o letrado de la Administración de Justicia. Y ya por último, en el ámbito social, destacamos la sentencia 3546-2022, también de 29 de septiembre, sobre el convenio colectivo a aplicar, sobre todo en empresas multiservicios. Dice que la sentencia ha establecido la doctrina de que en supuestos como el que ahora estamos examinando, se ha de aplicar el convenio colectivo sectorial, cuyo ámbito funcional comprenda la actividad que llevan a cabo los trabajadores en el marco de la contrata, subrayando que lo relevante es la actividad realmente desempeñada por los trabajadores, de manera que el criterio que debemos aplicar para establecer el convenio de aplicación es la de la real y verdadera actividad ejercida por los trabajadores en relación a la prestación de servicios por la empresa multiservicios a la empresa cliente. Y con esto finalizamos nuestro boletín, que les recordamos tienen también en formato impreso en el blog de AJM Abogados, patrocinador de este programa, para que puedan consultarlo ya con mayor amplitud y detenimiento a lo largo de la semana. Recordamos también que hacen posible Directos al Derecho cada semana los profesionales de No Más Endeudamiento, ese despacho especialista en la ley de segunda oportunidad, en definitiva, para aquellos casos en los que aún tienen deudas acuciantes, que sepan que se pueden renegociar las mismas o incluso llegar a la condonación de las mismas. Existen soluciones, existe esa segunda oportunidad, pero eso sí, con manos profesionales. Así que les ponemos, como siempre, en las mejores, nomasendeudamiento.com y un teléfono de referencia 91-999-3250. Repito, 91-999-3250. No lo hemos dicho al inicio, pero ya saben que nos pueden seguir en directo a través de la web de Click Radio TV. Nos lo preguntaba Marcelo, a quien dedicamos, por cierto, el programa. Hacíamos referencia al principio, conductor que ha hecho magia y nos ha traído puntuales, pero que también a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, que a continuación, en cuanto finalicemos el directo, tienen a su disposición el podcast del programa y que además tienen en su mano un WhatsApp para que puedan poner voz, opinión, criterio, proponer temas, hacer sus preguntas y, en definitiva, ser partícipes de Directos al Derecho en el 696-865228. Menos mal que ya me lo voy sabiendo, porque cada día o veo peor o es más chiquitito el teléfono. Ahora creo que ya hemos hecho recordatorios pertinentes, con lo cual no dilatamos ni un solo minuto la presentación del primero de nuestros invitados, de nuevo, y además buena señal cuando otra vez podemos saludar a Alberto Torres, abogado especialista en arrendamientos urbanos, director de la revista Sepin. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alexia. Muy buenas tardes, Arturo. Encantado. Buenas tardes. Un placer tenerte de nuevo. Además está en Málaga, ¿eh? No creas que... Eso para... Bueno, en clima hoy no te vamos a dar o no nos vas a dar mucha envidia, sí por el entorno maravilloso que tienes, que es una ciudad magnífica, pero es que tenemos, veníamos comentándolo en el trayecto, un clima casi tinerfeño, y hacemos un guiño a las islas que nos ven mucho en Diámetro TV. Bueno, desde Málaga, esta es la magia del Zoom y de las nuevas... Oye, bueno, desde... Bueno, igualmente, ¿eh? En este caso sí me das envidia. A través de estas nuevas tecnologías y gracias a Sepin hablamos de una publicación interesantísima relativa a esos arrendamientos urbanos. Estamos haciendo referencia además a una extensa obra escrita por nuestro autor invitado, Alberto Torres, y que ha sido recién publicada por la editorial. Vamos a presentarla como merece. Lo primero, inspiración, motivo, finalidad de esta obra. ¿Cómo la damos a conocer? Alberto. Bueno, pues después de tantos años dedicado a esta materia, pues prácticamente han sido desde 1998 que trabajo en los certales, pues yo creo que necesitaba un poco plasmar toda la experiencia de 30 años dedicado a los arrendamientos urbanos, ¿no? Y sobre todo desde una visión práctica, enfocando un poco lo que es la obra desde el punto de vista práctico, con una visión un poco distinta de lo que ha sido hasta ahora,
el examen de la ley de arrendamientos urbanos, que va cambiando constantemente. Bueno, no vamos a hacer spoiler, porque claro, si te digo que nos encontramos en la obra, pues nos vas a decir hasta donde se pueda leer, porque el resto es que, por supuesto, hay que darle cumplida lectura como merece. Pero venga, ¿qué reseñamos? Nosotros lo llamamos cebo, Alberto. Vamos a intentar poner claves que susciten un poco el interés que seguro tenemos en descubrir este libro. Pues se trata sobre todo de una obra que está hecha por un abogado, que está destinada a abogados en ejercicio, ¿no? Entonces, lo que pretende sobre todo es, evidentemente nunca se puede eludir lo que son las nociones básicas y generales de la legalidad de arrendamientos urbanos, pero siempre desde una visión que ahora es lo más importante, de lo que es la casuística jurisprudencial sobre cada uno de los distintos temas. Yo sí estoy muy orgulloso dentro de lo que es esta visión de dar un enfoque especial a lo que son los arrendamientos para uso distinto al de vivienda, los locales de negocio, que la mayoría de las obras del mercado se limitan a remitirse a lo que son las disposiciones sobre los arrendamientos de vivienda. Yo quería dar un tratamiento especial a este tipo de arrendamientos, pues porque en la práctica realmente lo tienen y su tratamiento es muy distinto. Y sobre todo también, pues he querido, por un lado, tratar lo que son las cuestiones procedimentales que los abogados a las que nos enfrentamos todos los días en los juicios, y ahí está dedicado un amplio anexo primero, y además un anexo segundo, pues todo lo que ha sido el COVID y la pandemia en el ámbito de los arrendamientos urbanos y en la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, en la que ahora ya hay importante jurisprudencia, y que para todos los que nos dedicamos a esta materia, pues no ha dejado de ser un pequeño tsunami en la aplicación de la ley, en los procedimientos judiciales y en el conflicto diario que hemos estado viviendo. Ha habido cambios y además jurisprudencia reciente al respecto, ¿no? Claro, claro. Es que la jurisprudencia, si queremos dar una visión práctica a la boa, al final, y a mí me gusta mucho vuestro programa porque empezáis hablando de la jurisprudencia, y es que es lo fundamental, ¿no? Yo quiero siempre cada cuestión tratarla desde el punto de vista de la jurisprudencia y ver qué ha sido lo último en cada materia, ¿no? Y ahora, pues bueno, estamos con la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus y con la aplicación de la jurisprudencia más reciente que he intentado recoger, porque cito hasta 1.400 resoluciones, 1.300, porque son, y tengo la preocupación de contarlas, ¿no? Resoluciones y sentencias más reciente sobre cada materia. Pero sin olvidar siempre la visión, porque he querido sobre todo dedicarlo a los abogados, ¿no? Y los problemas del día a día con los que nos encontramos en los tribunales. Entonces, todos esos problemas que yo en 30 años de ejercicio, más de 30 años de ejercicio de la profesión, en estos temas he tenido, pues he intentado reflejarlos en la obra. Yo, Alberto, quería preguntarte, ¿es una obra, es decir, con un texto continuo de temática que vas tocando aspectos o vas comentando artículo por artículo y poniendo artículo, ejemplos? Claro. Bueno, yo soy discípulo de Daniel Ostertales y estoy muy orgulloso de ello, y es además la persona a la que dedico la obra. Entonces he querido seguir un poco su estela, ¿no? Entonces, se comenta artículo por artículo con una parte de consideraciones generales que exige tener los conocimientos básicos de cada uno de los artículos, y luego un análisis de lo que es la casuística jurisprudencial, ¿no? Y luego, eso sí, los tres anexos, los dos anexos que os he comentado, y un tercero de legislación complementaria que hay que tener en cuenta en todo este año. Como imaginamos que se recogen en esta obra, ¿cuáles son los debates, discrepancias, cuestiones que se ponen de manifiesto para reflexionar sobre este tema? Vaya, hay muchísimos. El arrendamiento urbano es uno de los temas más cambiantes. Sufrimos incontingencia del legislador, ¿no? Él siempre está legislando. Innovando, sí. Bueno, de un lado para otro y además con efecto péndulo, ¿no? O sea, y fijaros que no coincide necesariamente con lo que es la ideología del partido en cuestión. O sea, la legislación más proteccionista en materia de arrendamientos urbanos la tuvimos durante la acta de Franco, ¿no? Que era el texto refundido del 64 y la prórroga indefinida, ¿no? Luego hubo el decreto Boyer del 85, que fue la época más liberal, que era un partido socialista, y en que la duración de los contratos es muy libremente pactada por las partes. La LAU del 94 es una LAU que yo creo que es bastante consensuada, y ahora quizás ya un poco más sí,
ha habido las reformas, las citas reformas ya obedecen un poco más a la situación, teniendo en cuenta el partido que gobierna en ese momento. Ahora mismo estamos, el tema pues, quizás más a debate, además de la aplicación de la cláusula revisoria antiguos, es el tema de la actualización de los arrendamientos de vivienda, que está limitada al IGC y, por lo tanto, al 2%, ¿no? Y eso está creando muchísimos conflictos en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios. ¿Y por qué efectivamente hay tantos cambios? Hablaba de innovación, pero tú lo has descrito mucho mejor. Es verdad que hay muchos movimientos pendulares en materia de legislación de arrendamientos urbanos. ¿Por qué no ocurre en otras materias y en otras áreas? Bueno, pues porque la vivienda es socialmente muy sensible, porque realmente en España tenemos un problema de carencia de vivienda social muy importante. Hemos tenido entonces, el contrario pues, también, quiero decir. Claro, claro, pero es que todo el parque social de viviendas, pues hubo un momento en que las administraciones públicas se desprendieron de él, ¿no? Y esto ha provocado pues, un efecto contrario, que es que haya gente que realmente no puede acceder a una vivienda, haya impagos, haya desahucios, haya suspensión de los juicios de desahucio, que fijaros que lo tenemos prolongado hasta el 31 de diciembre todavía. Bueno, y hecatombes, es que desde explosión, claro, explosión de la burbuja, hablamos de la pandemia, ahora el efecto ocupación, exacto, que nunca, mejor claro, dicho, exacto, tocamos en el programa. Fíjate es que tema, es cierto. Fíjate qué tema, ¿no? La ocupación de la burbuja. Alberto, ¿cuáles son ahora las cuestiones más candentes en esta materia desde el punto de vista profesional? ¿Cuáles son la problemática más viva? Bueno, yo creo que la cláusula rebus sic stantibus ya está un poquito pasándose de moda, si me permitís un poco la expresión. La actualización de la renta, los límites en cuanto a la actualización de la renta es un problema serio que tenemos ahora y lógicamente la suspensión de los juicios de desahucio, ¿no? Llevamos desde que se declaró la pandemia, desde abril del 2020, con la suspensión de los juicios de desahucio que se va a prolongar hasta el 31 de diciembre del 2022 y que la ley de la vivienda, si al final sale, pues prevé su suspensión. Eso evidentemente está un poco distorsionando el mercado y bueno, produciendo un efecto que quizás no es el más favorable posible a incentivar el mercado del arrendamiento de vivienda, que tan importante es. Y Alberto, con confianza, ¿eh? Y yo te comprometo hasta donde tú quieras, sabes que más no. En el libro tocas, y si no quieras hacerlo ahora, por lo menos de soslayo, algo relativo a la intervención pública, por ejemplo, en las cuantías de arrendamiento, en limitaciones, en cualquier tipo de criterio que suponga esa intervención pública. Pero yo creo que la intervención pública es necesaria, pero estamos hablando sobre todo cuando nos referimos a un parque social de viviendas, ¿no? Claro que es necesario. Pero ¿y en la privada? No estoy de acuerdo con la intervención privada. Sí con lo que es la pública. Evidentemente, oye, si nos sabemos la Constitución, bueno, todos los bienes del Estado y del país están sometidos a los intereses generales, ¿no? Pero yo creo que los deberes, la función social la tiene que cumplir el Estado. La función social de España está en materia de la vivienda dirigida a través de las viviendas de protección oficial, de las viviendas de promoción pública, y yo creo que cuando eso se agote, que yo creo que no deberíamos llegar a ese punto, pues entonces podemos hablar a lo mejor de otras medidas mucho más agresivas. Pero hasta ese momento la función social, según mi criterio, debe correr a cargo de las administraciones públicas y a cargo del Estado. Pues a no ser que quieras matizar, precisar, formular alguna pregunta más, Alberto, Arturo. Yo creo que la obra de Alberto, si cuando yo empecé a trabajar y estudiar, teníamos como obra de referencia el Fuentes Lojo para la suma de arrendamientos urbanos, yo creo que ahora la obra de referencia para consultar, porque además va artículo por artículo, poniendo jurisprudencia. Para los profesionales, la obra de Alberto se va a convertir ahora en la obra de referencia para los profesionales. Que sepas, Alberto, que gracias por tu halago hacia el programa, pero que a nosotros también nos gustas y nos va a gustar mucho tener como referencia, como consulta, como incluso, ¿por qué no?, docencia, esta obra para los profesionales. Así que enhorabuena. Felicidades, muchas gracias también por presentarla aquí en Directos al Derecho, y sabes que es tu programa.
Muchas gracias a vosotros y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Pues ya sabéis, Arrendamientos Urbanos, extensísima obra del gran Alberto Torres, editada por Sepin. Con ello avanzamos, no sin antes recordarles que en AJM Abogados y AOH Mediadores no paran de poner en marcha iniciativas interesantes, como puede ser ahora ese programa de coaching y mentoring para profesionales. Y es que todo se está llevando al mundo jurídico y fíjate qué bien nos sirve esto y nos da el testigo perfecto para presentar a la siguiente de nuestras invitadas. Ella es Cristina María Ruiz Pérez, bueno, es abogada, es docente del máster de acceso a la abogacía, además de auditora y consultora de sostenibilidad estratégica. Lo he hecho correctamente, Cristina, porque no es breve tu currículum y seguro que lo podríamos extender. Es un honor tenerte. Muchas gracias, buenas tardes. El honor, desde luego, es mío estar aquí. Muchas gracias a ti, Alexia, a Arturo, muchas gracias también a Cris Radio TV por vuestra gran labor y por vuestro compromiso con lo jurídico y con la justicia y, por supuesto, bueno, pues por la confianza que habéis puesto en mí, dándome voz en este vuestro espacio. Y también aprovecho pues para lanzarle un beso a Alberto, que no sabía que coincidíamos, gran amigo y gran profesional. Sí, pues mira. Para decir que yo, en el despacho tengo su obra y en el Colegio de Abogados tenemos su obra a disposición de todos los compañeros porque es realmente extraordinaria. Es que animo a todos a adquirirla. Pues ya lo reiteramos, ¿eh? Se suscribe la obra de referencia. Bueno, Cristina, te damos además doblemente las gracias porque vas a introducir algo que en nuestra tercera temporada, ya 3 años de Directos al Derecho, no habíamos abordado y nos parece interesantísimo. ¿Cómo maridamos esos dos conceptos de la sostenibilidad y la abogacía, o cómo llevamos al mundo jurídico ese concepto de sostenibilidad? Bueno, pues te agradezco que me hagas esta pregunta, además también formulada, ¿no? Yo creo que a estas alturas, pues todos ya comenzamos a ser un poco conscientes de que nos encontramos inmersos en un momento en el que se está adoptando una nueva filosofía en la manera en que la sociedad se entiende y en la manera en la que entendemos los negocios. Y bajo esa perspectiva en que las cuestiones medioambientales, las cuestiones sociales y las buenas prácticas corporativas están tomando relevancia, una relevancia que se merecen, es por lo que estamos inmersos en esta, como decía, en esta nueva dinámica, en esta nueva filosofía. Y de esto precisamente es de lo que va la sostenibilidad. Los catalizadores que están impulsando esta nueva filosofía de sostenibilidad son, en primer lugar, pues un amplio desarrollo normativo, ¿no? Aquí empezamos a escuchar cómo se va ligando todo esto. Este amplio despliegue normativo pues está ejerciendo una presión que está permitiendo dar el paso de iniciativas voluntarias y buenas prácticas a una legislación vinculante y a una fiscalidad que aventaja y desventaja, ¿no?, por ser sostenibles, y también a un cambio drástico en los modelos de negocio, también de los negocios profesionales como de la abogacía. Pues, por ejemplo, no nos podría contratar un cliente empresa especialmente, al que la ley le está exigiendo, sus clientes a su vez le exigen, que solo contrate con empresas con servicios sostenibles. Un segundo catalizador es el establecimiento de una nueva relación entre sostenibilidad y el rendimiento económico. De tal manera que invertir en la sociedad o en el planeta ya no significa comprometer los resultados económicos o la realización exclusiva de acciones filantrópicas, sino que se busca una relación de valor añadido, de valor compartido, esto es, realizar impactos sociales o medioambientales obteniendo una rentabilidad para el despacho, todo ello a un mismo tiempo. Lo que nos está llevando también pues, a los profesionales a tomar conciencia de los riesgos asociados a la insostenibilidad, es decir, a no ser sostenibles. Esto es, cuando solo buscamos beneficios económicos sin realizar un aporte social o medioambiental a cambio. Por ejemplo, que se nos prive de un impulso financiero por parte de un banco por no ser un despacho sostenible, o de un seguro que no podríamos contratar por los mismos motivos. Uh-huh. Un tercer catalizador podrían ser los clientes y los consumidores, bueno, que están exigiendo nuevas formas de crear valor y también están exigiendo evidencias de un nuevo comportamiento sostenible con foco en las personas y en el respeto al planeta. Y los consumidores y también los clientes, nuestros clientes, pues han establecido un sistema de recompensas y de castigos, ¿no?, para aquellas empresas o profesionales que consideran insostenibles. Por ejemplo, no nos contratarán los clientes a los que no ofrezcamos una propuesta de valor
y una propuesta sostenible, de propósitos sostenibles. Yo creo que acaso no lo hacemos nosotros también, ¿no? Como consumidores, con aquellas empresas que deforestan o que su cadena de suministro pues esclavizan a niños operarios, ¿no? Por poner por caso. Oye, y un cuarto catalizador serían los cambios sociales. Bueno, toda vez que los riesgos climáticos, los derechos en la empresa o una gestión transparente se han adentrado en la conciencia social más allá de las cuestiones de sensibilización y tendiendo hacia una nueva economía pues para prevenir, para reducir, para controlar, para remediar y también para contribuir. Bueno, pues en este sentido, los profesionales de la abogacía tal vez tengamos que acentuarnos en aspectos medioambientales, aunque precisamente la abogacía tiene mucho en sí en cuanto a valores intrínsecos a lo que es la profesión en materia social y en ética profesional, absolutamente esenciales cuando hablamos de sostenibilidad. Uh-huh. En definitiva, cuatro impulsos cuando hablamos de sostenibilidad y cuando hablamos de sostenibilidad y abogacía, como es el desarrollo normativo, la economía de valor compartido, las exigencias de los clientes y consumidores y los cambios sociales. ¿Todo ello para qué? Permíteme, es que tenemos muchas preguntas que hacerte porque además nos supone un concepto tan innovador que es que nos surgen seguro pues muchas curiosidades. Todo lo que estás tan bien definiendo, porque claro, si ya es complejo intentar dar una definición al concepto de sostenibilidad, hacerlo en el mundo jurídico, adaptándolo al mundo jurídico, pues lógicamente es una dificultad intrínseca mayor. Pero esto en el día a día, en una relación, en un despacho con un cliente, en una labor cotidiana, ¿se lleva a cabo y cómo? ¿Cómo se produce en la praxis? Pues fíjate, precisamente además has dado la clave, ¿no? Has hablado de clientes. El cliente es nuestro foco. Entonces, lo que nos teníamos que plantear es cómo la sostenibilidad afecta a la relación con los clientes, ¿no? Esa es nuestra práctica diaria donde está nuestro foco esencial. Cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de clientes, hablamos de sostenibilidad y hablamos de confianza. Y la sostenibilidad y la confianza no es lo mismo, sin embargo, pues sí que tiene una relación intrínseca, ¿no? Así lo que nos tenemos que preguntar es, y si nos mantenemos al margen de esta filosofía que comentaba, ¿no? Social y económica sostenible, ¿qué es lo que nos ocurriría, ¿no? Es el planteamiento para nuestra práctica diaria. Y no es nuevo el que cualquiera de nuestros despachos podamos pensar que la mayor crisis que podemos sufrir es precisamente una crisis por pérdida de confianza del cliente, de la sociedad. Por tanto, el cliente al revés lo percibe como algo positivo, se valora como ese plus de confianza. Efectivamente, esa es la cuestión. La confianza, que es la que podemos manejar a través de la sostenibilidad también, como un añadido, ¿no? La sostenibilidad impacta positivamente en la reputación de nuestros despachos y tenemos que ser capaces de gestionar esa confianza, ¿no? Dentro de la profesión de la abogacía, que es como decías, el santo grial. La confianza no es un tangible, es un intangible compuesto por la suma de otros tantos intangibles, ¿no? Que se materializan en acciones concretas, como bien estaba diciendo, ¿no? Y que tiene una relación directa y coherente con nuestra actividad profesional, con los valores, con la estrategia del negocio y, por supuesto, como decía, con el cliente como foco principal. Uh-huh. Fíjate, la confianza en un abogado radica en la experiencia, radica en el servicio especializado o integral que ofrezca, radica en el trato al cliente, radica en la relación con los otros profesionales, radica en la reputación. Todos estos son atributos que están basados en la experiencia, en el servicio, en el trato y son valores genuinos y propios de cada despacho, valores que nos exigimos a nosotros mismos y que también nos exige el cliente. Pero hay otros atributos como son el conocimiento de la gestión del propio despacho, lo que representa permanencia y estabilidad, o los términos de seguridad y privacidad, que lo que suponen son garantía, o la digitalización y la innovación en los despachos, que va pues mucho más allá de la exigencia del cliente y va también dentro de la exigencia del propio sector profesional. La gestión del talento, la igualdad, la diversidad, la flexibilidad laboral, la ética profesional del negocio, el asesoramiento responsable, la responsabilidad social, que es lo que espera y lo que exige la sociedad. Casi nada, ¿eh? Volvemos a hilarnos con la sostenibilidad, ¿no? Y hay un reclamo más, fijaros, que proviene de todos y cada uno de los anteriores, es decir, tanto de nosotros mismos, como del cliente, como de la relación con los profesionales, del sector jurídico en general y de la abogacía en particular y de la sociedad en conjunto. Reclamo que se refiere, ojo, se refiere al posicionamiento que adoptamos ante la problemática actual y la respuesta que damos frente a esos desafíos. Fijaros hasta qué extremos la confianza alcanza una dimensión tan grande.
La confianza claro, es la que es un ámbito, claro, amplísimo. Y es cierto que es que, como se adolezca de uno solo de esos requisitos, ya está minada esa confianza y, por tanto, la relación medular con el cliente o entre el cliente y el abogado, por supuesto. Y disculpa porque te he interrumpido y estás no, tú no. también deseando abordar a Cristina con preguntas. Arturo, por favor. No, tenía ahí varias cuestiones, pero para mí una cuestión primordial de la relación del abogado con el cliente es el tema de la confianza, de cómo y captas al cliente en función de la confianza que le generes. A veces no es tanto el precio, sino la confianza que generes en él. Pero nos encontramos ahora en un, sobre todo en muchos despachos, que el principal acceso a través del cliente es a través de las nuevas tecnologías, de redes sociales y demás. Y, incluso de buscadores genéricos, sí. Que es cierto que esto no nos gusta mucho, pero es así, es una realidad. Y muchas antes, pues la relación personal, te recomendaban al cliente, el cliente iba y ya venía de alguna manera con esa relación referencia. De confianza con una referencia. Pero ¿cómo generar ahora en los despachos, cuando te viene el cliente en frío, lo que los vendedores casi decían puerta fría, cómo generar esa confianza en ese cliente que viene así de primeras, que te ha contactado a través de una red social, te ha contactado pues a través de los anuncios de Google o de cualquier otra nueva tecnología que hay ahora? Pues fíjate, lo que estás diciendo efectivamente... Y dentro de poco a través del metaverso. Sí. Que está muy de moda en todo. Sí, Cristina. Está muy bien, ¿no? Así progresamos. Pues fíjate, de lo que me estás preguntando es sobre cómo comunicamos, ¿no? Porque la cuestión está en el cómo, ¿no? Siempre es la pregunta más difícil, la pregunta del millón. ¿Cómo comunicar? Porque, como decía, pues la confianza fundamentalmente es la que los demás depositan en nosotros, ¿no? Que es la más difícil, ¿no? Tú puedes dar confianza y tú puedes tener confianza en ti mismo, pero lo difícil realmente de gestionar es la confianza de los demás hacia nosotros. Pues fíjate, para dar respuesta a esta pregunta, ¿cómo generamos esta confianza y cómo comunicamos este negocio a esta confianza? Debemos abordar otras preguntas que nos lleven a la reflexión. Preguntas tales como: ¿nos hemos planteado realmente cómo se genera la confianza hacia nosotros y hacia nuestro despacho? O sea, aparte de fijaros de una propia reflexión, ¿nos hemos planteado si contribuimos y, en su caso, cómo contribuimos proactivamente a la generación de la tan necesaria confianza? Ya tenemos clarísimo a estas alturas que no se trata de estar sentados ni esperar que llamen a nuestras puertas, ¿no? Sino que tenemos que tomar la iniciativa de realizar determinadas acciones en todos los canales y en todos los ámbitos. En los ámbitos analógicos, que eran los que trabajamos hasta ahora, y en todos los ámbitos, de todos los ámbitos online, todos los canales. Pero es que además tenemos que seguir preguntándonos cuestiones tan esenciales como es: ¿cuáles son los valores que promulgamos como propios de nuestro despacho? ¿Y qué mensajes, qué propuesta de valor es la que lanzamos para captar y para fidelizar? Marca y reputación, clientes, en definitiva, que es lo primero que vas a captar, ¿no? Y luego sí, ya intentarás conseguir ganarte esa confianza, pero tienes que, claro, empezar esa primera imagen de comunicación. Esa comunicación y el marketing es que tienes que ir dentro, tienes que ir a los valores, si no, las acciones no valen para nada. Por eso, la siguiente pregunta y realmente más potente que tienes que hacer es: si están alineados esos valores y esos mensajes que tienes que transmitir, si no serían mensajes vacíos y huecos que no conducirían a nada, si están alineados con los atributos de confianza, ojo aquí, que están reclamando los clientes, lo que está reclamando la abogacía y que está reclamando la sociedad. Si no, tampoco habría conexión y no conseguiríamos absolutamente nada. Es decir, más allá de las herramientas, más allá de la práctica, tenemos que ahondar en el mensaje y en los valores que hay detrás de ello. Por ejemplo, os hago unas comillas. Desde esta firma jurídica apostamos por una sociedad y un mundo mejor para todos. Pues, tal vez esta sería una gran propuesta de valor en que la confianza y la sostenibilidad se funden indisolublemente. Mejor que somos, como decía Arturo, el mejor despacho o el despacho más económico. O el tal. Tenemos que ir a los valores más allá de las cuestiones materiales si queremos conseguir esta confianza del cliente y si además queremos que esta confianza esté sustentada en los valores sostenibles, que son los que ahora priman esta nueva filosofía social y filosofía económica en la que estamos. De esta manera, vuelvo otra vez a lo mismo, se establece esa estrecha relación de confianza entre el cliente y el abogado. Tenemos que ir a lo profundo. Oye, ¿y cuáles son esas nuevas formas de crear valor de las que hablabas antes? Nuevas formas de crear valor. Pues mira, creamos valor a través de los valores, ¿no?
creamos valor y establecemos esa estrecha relación con los clientes a través de la confianza que necesitamos y la confianza que generamos como profesionales, como extraordinarios técnicos jurídicos, pero también con excelentes habilidades en inteligencia emocional, en empatía, en comunicación, en gestión, y también con la confianza que necesitamos y que generamos como profesionales con una estrategia sostenible en nuestro despacho, que no es sino, como decía antes, el posicionamiento que adoptamos ante la problemática actual y la respuesta que damos ante esos desafíos futuros. Cristina, aprovechando además que eres docente y precisamente el máster de acceso a la abogacía, a los nuevos futuros inminentes juristas, abogados en concreto, ¿cuáles son los primeros consejos que les das? ¿Van a salir a ejercer su profesión? Esa es la pregunta que hago yo siempre. Exactamente. Pues los primeros consejos del día 1 de la primera clase. Pues mira, la primera cuestión que les digo es que el futuro está en sus manos. Por lo general hay un ambiente de tristeza, de amargura, de incertidumbre, ¿no? Como diciendo, no tenemos que hacer nada hoy en día, no sabemos si pasado mañana podremos conseguir algo. Y yo les digo que no, que están en un momento tan bonito que son ellos los que tienen que construir el presente de todos con sus nuevos valores, con su nueva forma de entender la vida y con su nueva forma de hacer. Y luego, más allá de esto, les digo, todo lo que hagáis en vuestro mundo profesional, relacionado solo con lo profesional, relacionado con la sostenibilidad, relacionado con lo que queráis, tiene que tener autenticidad y coherencia. Coherencia con lo que sois, coherencia con lo que realmente eres y quieres ser, coherencia con lo que piensas, coherencia con lo que dices y coherencia con lo que haces. En la sociedad actual realista, desde luego coincido plenamente y además me está encantando escucharte, Cristina, porque es mi gran apuesta, pero creo que como análisis profundo en cualquier área de pensamiento y de profesión, los valores, la gran carencia, y que no se trata casi de crearlos, sino de revocar o de evocar los valores que se han ido perdiendo y que están casi extintos. Pero a día de hoy, ¿se consigue o es todavía una tarea ardua y queda mucho trabajo por delante? Se consigue, los valores están en cada uno. Cada uno tiene sus valores, cada uno tiene su forma de entender la vida, todo es respetable. Lo que sí es que hay que trabajar desde el ser, desde uno mismo, adentrarse en uno mismo, adentrarse en sus concepciones personales, buscar en la singularidad de cada uno y a partir de ahí empezar a generar la singularidad profesional, aquello que te identifica, aquello que te hace diferente y te hace competitivo y diferencial. Esto también te lo plantearía, perdona, Arturo, seguro. ¿El qué? Seguro, además, porque esta es una reflexión muy tuya. ¿El despacho va a hacer al abogado o el abogado va a hacer el despacho? Es decir, ¿qué marca va a prevalecer o qué valor de ambos tiene que ser primordial? Bueno, yo creo que indudablemente el abogado hace el despacho. Hablamos las personas. Las personas son las que conforman la identidad de cualquier marca, de cualquier nombre que haya. Y las personas que lo componen, el trato con el cliente, el nivel reputacional que adquieren es, lo que decía, por esa empatía, por esa profesionalidad. Y más allá de la marca, una marca te puede atraer pues, por su posicionamiento en el mercado. Sin embargo, cuando entras en contacto con ella y ves que el componente humano falta, que está ligado además a un componente profesional, pues probablemente no vuelvas. Luego, indudablemente, la identidad, la marca del profesional está por encima de la marca del despacho. Y además, fijaros, cuando nosotros estamos hablando de valores, hablar de sostenibilidad es hablar de valores, estamos adquiriendo una ventaja competitiva y una ventaja competencial también. Y en este sentido se pone en manifiesto a distintos niveles. A nivel reputacional, como bien estabais diciendo, ¿no? Porque proyectamos una imagen cada día que es más reclamada a la hora de seleccionar un despacho o unos servicios profesionales. Un despacho sostenible basado en valores es un despacho comprometido, responsable, transparente y sensible al progreso social y al cuidado del planeta. Y se pone también de manifiesto a nivel de servicio del cliente. Si nuestro cliente es una empresa, nos va a permitir entender su modelo de negocio. Y eso quiere decir que vamos a permanecer sostenibles en el tiempo junto con nuestros clientes. Y además, le vamos a acompañar en ese camino, en ese impulso hacia su propia recuperación económica.
Y fijaros, si nuestro cliente es una persona física, pues vamos a comprender muchísimo mejor ese reclamo en valores que estamos alineando para esta nueva sociedad inquieta y comprometida. Así, el adentrarnos en los valores, que es lo que nos conduce a la sostenibilidad y que es lo que hay de fondo, es lo que nos da esa ventaja competencial y competitiva y que, en relación a la pregunta, y por encima de la reputación o de la marca de nuestro propio despacho. Venga, Arturo, que no voy a hacer eco yo, me ha robado las preguntas. Vaya, yo prometo que no hay un guión, ¿eh? A lo mejor ya hay una sincronicidad y que nos conocemos ya un poquito. De todas maneras, es que lo explica y lo expone tan bien y con esa nitidez. Se nota también, lógicamente, su destreza en la comunicación. Cristina, muchísimas gracias. Es un tema con el que estaríamos seguro charlando y aprendiendo muchísimas horas, esperamos tener más ocasiones, y siempre que lo desees será para nosotros un privilegio seguir hablando de sostenibilidad en el mundo jurídico, en la abogacía, y sobre todo sobre ese cimiento de los valores, ¿no? Que yo creo que es lo más básico y lo más importante. Gracias. Muchas gracias por esta entrevista, me ha encantado estar con vosotros, y lanzo un mensaje final que además es reiteración de lo que tú acabas de decir. La sostenibilidad es y son nuestros valores personales y profesionales puestos en acción. Muchas gracias. Nos quedamos con ello. Gracias. Buen broche, Cristina. Hasta pronto, espero. Y el resto del tiempo, Arturo, todo tuyo, porque si eres especialista en muchas cosas, ya saben que en AJM Abogados cualquier requerimiento que tengan a nivel legal y jurídico les pueden atender, pero están muy especializados en ese área de AOH mediadores, también en esos MASC. Bueno, anunciamos al comienzo del programa que, de hecho, muy prontito ya vamos a hablar de unos métodos medios que van a ser obligatorios antes de emprender, de iniciar un procedimiento judicial, de acudir a los tribunales. De ahí su importancia y que intentemos reiterar tanto la trascendencia de los nuevos MASC. Nos hacemos con la nomenclatura, pero tenemos que ahondar todavía en conceptos. Hoy hablamos de la oferta vinculante. Explícanos, Arturo, ¿qué es esto? Bueno, como ya venimos hablando, venimos anunciando, dentro de poco se prevé que se va a aprobar la nueva ley de lo que llaman eficiencia procesal. Dentro de esta ley hay un capítulo importante a los métodos adecuados de resolución de controversias, con la intención de que, con carácter previo a una acción judicial, se haya un intento de llegar a algún tipo de acuerdo. En resumen, ¿que va a haber como una mediación obligatoria? Va a haber diversas formas. Es decir, lo que hay que intentar es algún tipo de intento extrajudicial de un acuerdo. Entonces, hasta ahora hemos hablado, bueno, siempre hablamos mucho del procedimiento de mediación. Para mí ahora, bueno, sobre todo por debates doctrinales y de cómo derivó la mediación en España, se introduce la conciliación, que para mí entra dentro del mismo concepto de conciliación. También hemos hablado aquí de la conciliación. También hablamos mucho del arbitraje, pero se introducen otros tres aspectos o métodos alternativos que, con carácter previo, hay que intentar antes de una reclamación hablamos judicial. Hablamos de seis, entonces, perdón, en total, hasta seis métodos que contemplar. Digamos, mediación, arbitraje, conciliación, la negociación entre abogados, la oferta vinculante o acudir a un experto independiente. Esas son las seis formas que la ley va a establecer que hay que intentar, con carácter previo, a una de ellas, entiendo, no las seis. ¿Y quién elige esa forma? Normalmente la elegirá aquel que pretenda iniciar la acción judicial. De estas formas hay una que, digamos, que es como un juicio por lo civil, como las primeras comuniones por lo civil o por la iglesia, pues es como un juicio las comuniones por lo civil. Es celebrar un pequeño juicio en que, en vez de un juez, pues es una persona a la cual se le atribuye esa función, que es el arbitraje, que es... Es una figura independiente, entendemos. Es una figura independiente en la cual hay una persona que decide por ellos, al igual que algo parecido a la oferta vinculante, que ahora la vamos a hablar, y después hay otros métodos que directamente se intenta un acuerdo o una solución, y si no se alcanza, queda libre la vía judicial.
Bueno, pues entonces tenemos, por un lado, la oferta vinculante. Esa es una de ellas. ¿La oferta vinculante qué consiste? Consiste en que yo, que voy a iniciar un procedimiento judicial, me dirijo a la otra parte y le digo, mira, te voy a poner una demanda por esto y por esto. Para solucionarlo, yo te ofrezco esta oferta. Te hago esta propuesta. Entonces, está en mi mano aceptarla o no aceptarla. ¿Cabe negociación o es aceptación o no? Yo supongo que será un primer paso, pero puedes aceptarla o no aceptarla. Y entonces el otro ya tiene libre la vía para acudir al juzgado. Aquí supongo que habrá que esto de la oferta vinculante puede ser una pequeña trampa para intentar eludir los otros métodos alternativos de solución de controversias. ¿Por qué? Es decir, yo te hago una oferta vinculante que sé que no vas a aceptar bajo ningún concepto. Y ya estás forzando el acudir a la acción judicial, claro. Ya estás. Entiendo que esta oferta vinculante pues va a ser realizada por los profesionales, sobre todo que se van a reclamar deudas o que van a que llevan mucho volumen de trabajo, de reclamaciones, pues el oye, mira, me debes 1.000, si me pagas 900 en 24 horas o en 10 días, no te demando. Nos lo podemos encontrar así. Pero también puede utilizarse de buena fe, es decir, hacer una oferta que, hombre, que podrá negociarse un poco, pero que entre dentro de unos parámetros normales de negociación. Todo esto va a estar regulado, lógicamente. Está regulado, está la oferta vinculante, tienes un plazo de 10 días para contestar, y si no contestas, pues entiendes que rechaza la oferta vinculante, y la cuestión es que se establezcan mecanismos de seguridad para que se acredite tanto la emisión de la oferta como la emisión de la recepción. Y la ejecución de cualquiera de los acuerdos, fuere la vía que fuere, entiendo que también. Sí, una vez que se acepta esa oferta vinculante, pues ya eso tiene el mismo valor que una sentencia judicial de cara a la ejecución, se formaliza ya. La oferta y la aceptación, que yo creo que al final esto acabará aceptándose por medios telemáticos, pues como ahora mismo las firmas biométricas por el móvil, hay una serie de mecanismos, y a partir de ahí pues la oferta pues vincula a quien la realiza, y al que la acepta pues él no tiene más remedio que cumplirla, y si no se acude a la ejecución sin tener que pasar por un procedimiento judicial previo. Pero esto casi se va a convertir en algo mecánico, ¿no, Arturo? Te voy a poner una demanda, esta es mi oferta vinculante, casi va a haber un modelo predeterminado si pretendo que se acepte o no, y una contestación casi automática, porque ya sabemos dónde nos vamos a ir, ¿no? Es un poco a lo que nos lleva. Yo creo que acabará en esto. Y desgraciadamente es una puerta de salida para evitar utilizar pues otros procedimientos, como puede ser el otro del que quería hablar hoy, que es acudir a un experto independiente. Eres más partidario en este caso. Hay que ver en... Yo de esto de la oferta vinculante lo veo es la puerta de atrás, es decir, oye, voy a decir que sí, que hago medidas que... Sí, que he cumplido el requisito del paso previo. Que promuevo la mediación, que promuevo porque la Comunidad Europea me lo exige, que promuevo la conciliación porque me lo exigen, pero meto una puerta de atrás que es el coladero. Que lo cual, pues yo lo que creo es que ocurrirá desgraciadamente que los abogados pues redactarán una carta con una oferta inaceptable. Luego, igual después la jurisprudencia evoluciona diciendo que pero en principio será una carta tipo porque lo vemos venir. Eso va a ser así. Yo creo que todas las reclamaciones bancarias y todo eso ya se está haciendo. Irán por aquí. Y de créditos, no, de los créditos sí, estos. Lo que pasa es que en vez de incluir una frase de que si no llegamos a ningún tipo de acuerdo a los 10 días, o si usted no dice nada, a los 10 días acudiremos a los tribunales, que esa carta en principio por sí sola no valdría. Pues lo que diría es, mire usted, me debe 1.000, deme 999 en 24 horas, y si no, pues tendré que acudir. Ya tiene hecho la oferta vinculante, se sabe que no. O igual sí, reconoce el otro y llega a un acuerdo que incumple y puede ir por vía ejecución, con lo cual puede liberar también
Es cierto que eso puede liberar a muchos juzgados de lo que son muchos procesos de reclamación de deudas. O sea, todo tiene su... ¿qué te gusta a ti más? ¿El mediador o el experto? No, en este caso, experto, porque la mediación ya es su vía en sí. ¿El experto independiente es algo un poco más equitativo y...? Esto es un procedimiento más equitativo. ¿En qué consiste? Y a veces, e incluso en muchas mediaciones, hemos acabado con acudir a un experto independiente. El acuerdo ha sido acudir a un experto independiente, pues imagínate, en el típico pleito de reformas de obras, que no, el constructor dice que sí que lo ha hecho, el propietario dice que no lo ha hecho a su gusto y no le paga, y muchas veces pues acude, oye, pues nombramos un perito y lo que diga el perito, nos comprometemos a aceptarlo. Aquí es algo parecido, es decir, si yo tengo una controversia, pues este caso que he puesto, el de las obras, pues pido a una institución de mediación, a un colegio profesional, que me nombre un experto independiente que valore lo que hay. Ese experto independiente emite un dictamen que lo manda a las partes. ¿Vinculante? No es vinculante, que lo manda a las partes. Entonces tienen 10 días para aceptarlo o no, o hacer algún tipo de observaciones. Si las dos partes deciden aceptarlo, pues eso se materializa en un documento que termina en un acuerdo, y si no lo aceptan, pues siempre queda la vía judicial. Esto del experto independiente, sobre todo en materias técnicas, he puesto el ejemplo de las obras, o si he comprado, por ejemplo, una mercancía que requería pues determinados estándares de calidad, si cumplen o no cumplen, pues al final es prácticamente adelantar un juicio. Es decir, bueno, vamos a un perito a ver qué dice. Con lo cual a los abogados pues nos dirá, oye, mira, no te metas, porque mira, hemos acudido a alguien por sorteo independiente y nos ha dicho esto, con lo cual, ojo. Por cierto, ¿cómo se elige al experto independiente? ¿Y quién lo elige? La elección puede ser que lo proponga uno y el otro lo acepte, o bien pues acudir a una institución, que puede ser un colegio profesional, o por ejemplo una institución como AOH Mediadores, que va a adaptar su oferta para aportar estos expertos independientes, y entonces la institución pues designa a una persona, con lo cual eso da, pues de alguna manera refuerza la independencia de la que imparcialidad, que oye, tú has sido una institución y esa institución es la que ha elegido al profesional, y entonces pues refuerza la independencia del profesional y que la opinión que dé este experto pues sea aceptada por las dos partes y que se pueda materializar un acuerdo. En contra del arbitraje, porque se podría ir a un experto independiente, pero en vez de aquí como un negociador o una persona que emite una opinión, la diferencia, por ejemplo, a veces que se acude a un arquitecto para que dé un laudo, un arbitraje. La diferencia en que el experto independiente, la opinión, el informe no es vinculante, o sea, si no están de acuerdo se pueden ir en juzgado a seguir con su contienda, y en el arbitraje, una vez que el árbitro, el técnico, emite lo que se llama un laudo arbitral, es ya de obligado cumplimiento. Tiene carácter de sentencia, efectivamente. Bueno, pues seguiremos hablando de ello, por supuesto, en próximos programas, porque nos quedan los segundos justos, minuto y medio, para recordarles que volvemos la próxima semana, por supuesto, como cada jueves en directo a las 4 en punto, hora peninsular, una hora menos en las Islas Canarias, que no lo hemos dicho al comienzo, que además también nos pueden ver no solamente en medio digital online, sino a través de la gran plataforma con más de 100 emisoras de radio y televisión concertadas con esta productora y con esta radio y televisión, así que nos pueden seguir por todo el territorio nacional. Si no, clic Radio TV, Directos al Derecho, en podcast a continuación. A ustedes sí les despedimos, público de Directos al Derecho, a ti Arturo, ya para que descanses. A Pedro, pues no sé si le vamos a dar un pequeño receso, y yo tan solo 15 minutitos, porque en un rato, eso sí, ya con el liderazgo de Javier Lillo y nuestros chicos, con Mar y con Pedro, ya saben que nos iremos todos a la fuga en ese programa mágico de esta casa. Así que gracias, señores. Despedimos edición de Directos al Derecho. Que pasen buena tarde si ya desconectan. Gracias, Arturo, a ti. Que descanses y a trabajar para el siguiente. Y a ustedes hasta dentro de un ratito. Muchas gracias por estar ahí hasta ahora.